Me tomé la libertad de cambiar el tema de la plática. Al menos ayer había mandado un resumen y era así como un problema muy particular y me parece que era un foro un poquito más abierto, entonces voy a dar así un panorama un poco más amplio de lo que son en general las simulaciones de fluidos astrofísicos en el medio interestelar. Y bueno, es mi trabajo, pero es parte de una colaboración de un grupo que se está ya consolidando en ciencias nucleares. Probablemente muchos de ustedes conozcan a Alejandro Raga, es así como el jefe de nosotros, el senior, digamos. Y aquí están en orden, pues, de cuando fueron contratados Alejandro Raga, también está Pablo Velázquez, también de Ciencias Nucleares, yo, Ari Rodríguez y Fabio De Cole, ambos contratados en los últimos 2 años, ¿no? Todos hacemos cosas de fluidos astrofísicos. Algunos más enfocados a la aplicación de los códigos numéricos que tenemos, algunos otros, en particular Alex, Fabio y yo, al desarrollo de estos códigos. Tenemos una colaboración muy cercana con gente del Instituto de Astronomía de la UNAM también, en particular con Jorge Cantó, y también les voy a presentar un poquito aquí del trabajo de tesis de un estudiante de doctorado, Claudio Toledo, ¿no? Tenemos ahí una página de web de nuestro pequeño grupo de trabajo. Y bueno, así como muchos astrónomos pueden poner la foto del grupo, no sé qué, nosotros así en vez de tener la foto de nuestra familia, tenemos así la foto de nuestra cafetera, ¿no? Es una cosa así que medio de esa la consiguió Ari Rodríguez, que sus papás tenían cafeteras, no sé qué, de estas máquinas así, creo que habrá sido hecha en 1940, 50, una cosa así de hecho en México, ¿no? De cuando había industria acá en México, así, marca El Dragón es la cosa esta. Pero bueno, cuando quieran están invitados a tomarse un café o colaborar con nosotros ahí en Ciencias Nucleares. Entonces lo que voy a hacer ahorita, lo que les voy a platicar, cae un poquito dentro del tema de supercómputo y astrofísica. Y supercómputo es esta cosa medio curiosa, ¿no? Se refiere a utilizar las últimas tecnologías. Lo que ahorita es supercómputo, a lo mejor hace, perdón, lo que hace 10 años era supercómputo, a lo mejor ahorita lo hacemos con un teléfono celular. Pero lo que vamos a estar haciendo ahorita es así como lo máximo que podemos hacer más o menos con los recursos disponibles o con la tecnología que hay ahora. En particular en la astronomía o en la astrofísica es muy usual apoyarnos en experimentos numéricos, ¿no? Uno no puede detonar una supernova en un laboratorio o cosas por el estilo, ni no sé, tener un par de estrellas para simular las órbitas o algo así. No, nomás no se puede, ¿no? Además, eso es una disciplina que tiene muchos componentes de muchas áreas de la física. Hay procesos que son cuánticos, hay muchos procesos que son dinámicas y del uno, hay cosas de fluidos, hay cosas de relatividad en algunos casos. Entonces, la complejidad va incrementando un poquito así de manera pues rápida, ¿no? Bueno, ya más o menos les dije eso. Entonces, lo que les voy a platicar ahorita es un poquito de uso y desarrollo de estos códigos. Códigos es así como una palabra medio fancy para decirle a los programas que hacemos para resolver las cosas estas, ¿no? O sea, se podrían llamar apps si quieren, ¿no? Son programas de computadora para estudiar estos problemas de dinámica, en particular del medio interestelar. Y subrayé desarrollo porque, bueno, yo me parece que es importante que haya un grupo acá en la UNAM que no nada más toma códigos que son públicos y hace programas, resuelve problemas tomando un código, sino tenemos realmente la ventaja de tener estudiantes que están involucrados en el desarrollo, en el programar, en aprender a programar, en aprender a transportar estos códigos que de repente empiezan a ser viejitos a nuevas tecnologías, como tratar de utilizar, no sé, tarjetas gráficas hoy en día o hacer programación en paralelo para clusters, cosas de ese estilo. Y bueno, me parece que es una cosa que es importante. Les voy a hablar de lo que son simulaciones hidrodinámicas, en particular eulerianas. Esto es que se considera la evolución de variables hidrodinámicas, como son la cantidad de momento, la densidad de energía, pero lo que manejamos es un volumen de control fijo. Eso es lo que las hace eulerianas. Entonces, nosotros tenemos una malla o una retícula que puede ser así como está aquí cuadradita o puede ser con formas diferentes, puede ser, digamos, en coordenadas cilíndricas, esféricas, lo que sea, pero el chiste es que estas se quedan quietas. Y nosotros estudiamos cómo evoluciona el flujo cuando entran y salen de todas estas celdas, ¿no? Entonces, esto requiere que nosotros tomemos un espacio computacional y lo discreticemos en pequeñas celdas. Entonces, se pueden imaginar, por ejemplo, aquí no sé, nada más puse un círculo, ¿no?
te podrás imaginar que en el caso de la izquierda tengo lo que le voy a llamar baja resolución, tengo que este espacio está discretizado con pocos puntos o pocos cuadros, pocas celdas, y de este lado lo estoy discretizando con mayor número de celdas. Si yo resuelvo las ecuaciones de la hidrodinámica en las interfaces, en las celdas, digamos, de esta cosa que está a baja resolución, o en las diferentes interfaces de esta que está a más alta resolución, voy a tener mejor, voy a tener una mejor descripción de la solución o de la dinámica de este fluido mientras más resolución tenga. Claramente esto se va a traducir inmediatamente en tener pues más necesitar más memoria RAM para digamos guardar toda la información que está contenida en este caso que en este, y pues voy a utilizar también mayor cantidad de cálculos para pues calcular, por ejemplo, cuál es la cantidad de fluido que pasa a esta interfaz viniendo de la izquierda, viniendo de la derecha. Entonces, ese va a ser un poquito de juego. Las ecuaciones que resolvemos son las ecuaciones de la hidrodinámica, las ecuaciones que le llaman de Euler. Aquí las estoy poniendo en dos versiones, digamos, arriba la versión para físicos, la de abajo para gente que hace... ¡Ay! ¡Ups! Para gente que hace cosas de hidrodinámica. Es un sistema de ecuaciones de diferenciales parciales acopladas de 5x5, ¿no? La primera es una ecuación escalar, es esta de acá, que es la ecuación de continuidad. Es básicamente uno se fija en una de estas celditas y uno se fija cuánta masa entra y cuánta masa sale. Bueno, todo lo que entra menos lo que sale se conserva, ¿no? No se crea ni se destruye masa, es continua, por eso el nombre de ecuación de continuidad es una ecuación de conservación de masa dentro de estas celditas. La siguiente es una ecuación vectorial. Entonces, esta vienen a ser tres ecuaciones. Es una ecuación de momento en tres direcciones cardinales. Aquí en cartesiana es x, y, z o r, teta, phi en esférica, lo que sea. No es otra cosa que la segunda ley de Newton expresada en variables intensivas. Así que en vez de... Tenemos esta cosa de acá, ¿no? Tenemos... Este acá es el cambio de momento respecto al tiempo. Y este es el flujo de momento a través de las paredes de todas estas celditas. Y esta la cerramos con el sistema lo cerramos con esta otra ecuación de escalar, que es la ecuación de energía, en particular energía térmica del fluido dentro de todas estas pequeñas celdas, ¿no? Todas estas, si se dan cuenta, las podemos escribir como la parcial respecto al tiempo de una cantidad más la divergencia de un flujo, ¿no? Igualada a cero, en cuyo caso le llamamos ecuaciones de conservación, se conserva, o igualado a una serie de términos fuentes. En parte, por ejemplo, aquí para la ecuación de momento, bueno, como término fuente tendríamos las fuerzas externas, ¿no? Esta es la ecuación de la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerzas externas igual al cambio de momento de este lado. Para el caso de la energía, bueno, acá pongo G menos L, que es así como dos letritas, pero en realidad son ganancias menos pérdidas, y es ahí donde toda la información, digamos, de la cuántica, de las diferentes líneas de especies, de las cosas que calientan y enfrían el fluido, está metido. Entonces, este es un término bastante, bastante complejo, y que incluye así mucha física, pero normalmente uno lo maneja de la manera un poquito más así... más o menos, ¿no? Y también podemos incluir, por ejemplo, el trabajo que realizan las fuerzas externas en caso que tengamos una fuerza externa. Esta podría ser, por ejemplo, la gravedad. Si tenemos un fluido y al lado hay una estrellita o algo así que tiene un campo gravitacional que influye sobre ese fluido, bueno, uno puede incluir sobre el fluido la fuerza de gravedad y seguir la evolución de esta cosa. Entonces, uno lo puede escribir, digamos, de manera matricial, como está escrito de esta manera, d de u en d de t, donde la u pues es, digamos, rho, acá está, o cada una de las componentes de la velocidad, del momento, rho por u siendo la velocidad, digamos, en x, rho por b siendo b la velocidad en y, o la segunda coordenada, rho b z y la energía total. Y los flujos pueden ser partidos así como en tres partes, ¿no? En x, en y y en z, en cartesianas, por ejemplo. Y tenemos todas estas cosas, ¿no? Este es así como el flujo de masa, el flujo de momento
Acá son diferentes, porque la presión nada más actúa en la dirección normal a las, o sea, este cacho de presión nada más actúa en X para las F aquí de F de X, o en Y para de G de Y. Es una manera medio chanchullesca de escribir las ecuaciones, pero finalmente lo que estamos resolviendo es esta ecuación. Es una ecuación parabólica. Y acá tenemos como es los términos fuentes, ¿no? Que acá lo estaba igualados a cero, pero si ponemos una fuerza externa quedan así como las fuerzas así o el trabajo que hace la fuerza esta. Bueno, entonces esas son las ecuaciones que manejamos. Algunos de ustedes estarán así un poquito familiarizados con la dinámica de fluidos. Estas son la manera más simple, digamos, la manera más pedestre de escribir las ecuaciones de la dinámica de fluido. Estamos despreciando, por ejemplo, cualquier efecto viscoso, que es toda una lata. Si quisiéramos las ecuaciones completas, así las de Navier-Stokes, así, acá no las incluimos. Y no las incluimos nada más por la razón de que en la astronomía, en la astrofísica, la viscosidad es muy, muy, muy despreciable respecto, o al menos en la mayoría de los problemas, respecto a las fuerzas. La fuerza viscosa es despreciable respecto al resto de las fuerzas. Y de hecho, a la hora que nosotros hacemos la solución numérica, el error de truncamiento introduce lo que le llaman una viscosidad artificial, que es mucho mayor que la viscosidad ya de veras. Entonces, de todas maneras, nosotros estamos teniendo más viscosidad de la que quisiéramos. Y por esa razón, las ecuaciones de Euler son como que las adecuadas para resolver cosas de astronomía. Uno puede complicar un poquito la situación agregando a todos estos términos, digamos, más especies. Aquí los estoy poniendo como N1, N2, NR. Supongan que tenemos un fluido cuya densidad es rho, pero tiene ahí una traza de otros elementos que son bien pocos. O sea, y en el medio interestelar es así. Tenemos por masa 90% hidrógeno, por número 99% hidrógeno, y el resto, que juntan el 10% de la masa, que digamos dinámicamente son bien poquito, son los que se encargan no de dominar la dinámica. La dinámica es así, la pura masa, sino de dominar todo el enfriamiento. Si tenemos helio ionizado o helio neutro, o hidrógeno ionizado, hidrógeno neutro, oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, todas esas demás especies que son así como nada más una traza en el resto de la masa, son las que se encargan de enfriar el material en medio interestelar a través de una serie de líneas radiativas, líneas prohibidas, ¿no? De baja densidad. Entonces, uno puede incluir todas estas especies para ver cómo se mueven de entre una celda a la otra y tratar de resolver acá con un término fuente, que aquí estaríamos incluyendo, digamos, todas las tasas de creación y destrucción de las diferentes especies, para tener una descripción no solo de la masa en una de las celdas, sino también del estado de ionización de estas celdas. Entonces, con ese estado de ionización, nosotros poder calcular cuál es el enfriamiento, o poder calcular, por ejemplo, cuánta emisión en diferentes líneas, cuánta emisión en, no sé, una línea de azufre 2 se va a observar si uno agarra el Hubble Telescope y la apunta ahí a un objeto, ¿no? Y bueno, todo esto, así en un esquema, se resuelve de la siguiente manera, ¿no? Es un método normalmente, de volúmenes finitos, aunque lo que está aquí descrito, digamos, en la página es un poquito la simplificación, que son diferencias finitas. Lo que hacemos es, nosotros discretizamos las variables, las variables U, ¿no? Lo que yo comentaba, las variables hidrodinámicas, la densidad, o sea, la cantidad de masa por unidad de volumen, la densidad de momento, la densidad de energía, y así en un espacio. Entonces trazamos una retícula y pues, tenemos así descrito para cada una de estas celditas cuál es las variables hidrodinámicas. Y luego, si quieren, las derivadas las podemos aproximar, por ejemplo, de u en dt como como u en un tiempo menos u en un tiempo más un cachito entre, no sé qué tanto tiempo hay entre este cachito y este cachito. Y las f como las derivadas espaciales, las derivadas respecto a x, y, z,
como la diferencia entre las variables o los flujos en la celda de al lado, a la izquierda o a la derecha, digamos df en dx sería así como la diferencia de las de los flujos en la izquierda, a la celda que está a la izquierda y la que está a la derecha, o en y la que está arriba y la que está abajo, y z la que está hacia acá y la que está hacia allá. Entonces, calculamos para todo este vector, para toda esta matriz grandísima de todas las variables hidrodinámicas, calculamos cuáles son los flujos en cada una de las celditas, en cada una de las interfaces de nuestro dominio computacional. Y lo que está acá abajo es básicamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Si quieren, u menos esta entre delta t es la derivada de u respecto de t. Y este cacho f en i más 1, o sea, i es así la celda, i más 1 es la de la derecha, menos f de i menos 1, o sea, la de la izquierda, entre la distancia, que es, en este caso es 2 delta x, ¿no? Y así está. Este delta t tiene la restricción de que no lo podemos escoger arbitrariamente. O sea, si yo quiero, si tengo el fluido ahorita y quiero ver cómo está dentro de 100.000 años, ah, digo, ah, pues delta t es 100.000 años, entonces despejo y a ver cómo, no, pues no, no. Hay una pequeña restricción que se traduce en lo que le llaman la condición de Courant, y es que el delta t no puede ser más grande que esta cantidad, delta x o y o z, el que sea más chiquito de todos ellos, dividido entre la velocidad en esa dirección más la velocidad del sonido. Si uno lo piensa un poco, este es el tiempo que se necesita para que la información viaje de una celda a la otra. Entonces, si yo estoy tomando las derivadas entre la celda de acá y la celda de acá, más vale que la información no viaje hasta la celda, digamos, 2 más allá. Y eso es lo que nos restringe la condición esta de Courant. Entonces, bueno, si quiero saber cómo se comporta el fluido dentro de 100.000 años y tengo que este delta T es de un año, bueno, tengo que hacer 100.000 veces esta iteración, ¿no? O sea, tengo este T más delta T. Con ese T más delta T me regreso al 1, me regreso al 2, ahora calculo los flujos con ese T más delta T, calculo un nuevo delta T y lo avanzo otro año, y otro año, y otro año, y así hasta ver cómo quedó la cosa, cómo quedó la cosa después de, no sé, 100.000 años, se le he dicho algo así. Ahora, una cosa que está buena hacer para los códigos de estos hidrodinámicos es, si se fijan, hay, por ejemplo, zonas en donde las cosas son interesantes, en donde, por ejemplo, acá tenemos que hay una interfaz entre lo que es moradito y blanco, algo está pasando ahí, pero acá adentro, por ejemplo, o acá afuera, no pasa nada, ¿no? Sería bueno, es así como buena idea, pues tratar de mantener una resolución fina, una resolución, buena resolución, solamente en los lugares donde pasan cosas interesantes, y bajar la resolución, ahorrarnos el tiempo de calcular cosas así poco interesantes. Acá no va a pasar nada, ¿no? Si blanco con blanco, digamos, da blanco, no hay ningún fluido ahí moviéndose, no pasa nada. Entonces, uno puede generar algo de este estilo, ¿no? Esa es una simulacioncita de una explosión, me parece. No me parece, es una explosión. Ups. Y acá arriba muestro, por ejemplo, una malla adaptiva, ¿no? Es una malla, si se fijan, cada uno de estos cuadrados tiene, me parece que, no sé, 32 celditas, ¿no? 32 divisiones así chiquitas. Y lo mismo estas acá chiquitas. Entonces, realmente uno está resolviendo con buena resolución los lugares en donde están las cosas interesantes, en donde está el frente de choque que se genera por esta explosión, ¿no? Todos estos de acá, pues, nos implican mucho menos RAM para guardar las variables hidrodinámicas que están en esta zona, y también es mucho más rápido calcular cómo avanzan el tiempo si son, no sé, 32 veces 4, ¿no? O de 32 al cuadrado por 4 bloquesotes. Si esto lo estuviéramos haciendo en este chiquito, pues tendríamos que hacer muchas, muchas más cuentas y mucha más RAM necesitaríamos, ¿no? Esto nos ahorra un montón de recursos computacionales. Códigos de este tipo, no se podría citar el Iguazú que escribió Alex Raga y del grupo de nucleares, que fue originalmente concebido para tratar
problemas relacionados con explosiones del Poponol, que lo que la idea era tomar un perfil de una piedra que saliera del Popo más o menos y ver cómo el arrastre hidrodinámico afectaba a esta piedra si tuviera diferentes formas o así, y calcular, bueno, pues si llegaba la pedrada acá o no, ¿no? Y eso fue, pues fíjense, en el 2000 que fue desarrollado esto, que fue cuando el Popo empezó a hacer de las suyas, ¿no? Así que tenía rato dormido y empezó a molestar. Hay un paper de la cosa esta de las explosiones del Popo, pero realmente, o sea, este código más bien se ha usado en cosas de astrofísica. Y no sé, la última vez que conté tenía 150 artículos hechos o algo así con este código, ¿no? Casi todos por, de cierta manera, no sé, Alex o alguno de los colaboradores incluidos en el trabajo, porque es un código así medio complicado en este de modelar, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver la malla adaptiva, pueden ver cómo efectivamente uno tiene una resolución más fina donde pasan cosas interesantes. Ahorita les voy a platicar un poquito de qué es este problema que estamos resolviendo aquí. O sea, así ustedes pueden decir, ay, mira qué bonito está lo que está en la escala de colores, es la densidad de un corte de una simulación en tres dimensiones, ¿no? Y dicen, ah, pues qué bonito está, bueno, no tan bonito, ¿no? Eso es lo que uno observa en la realidad. Y lo que es esto es un zoom dentro de la nebulosa de ahí, ¿cuál es esta? Ah, no sé si sea Orión o Carina, ¿no? Pero en cualquiera de los casos lo que se tiene es acá donde está atrás de esta cosa, hay una estrella muy masiva que avienta muchísima radiación ultravioleta y que empieza a fotoevaporar todo el medio circundante, ¿no? Entonces tenemos toda esta serie de estructuras, por ejemplo, que están alargadas, la fuente de radiación tenemos está hacia este lado. Todas estas estructuras alargadas básicamente que están alargadas en la dirección que proyecta una sombra la luz esta, ¿no? Lo van a ver un poquito más claro ahorita en la simulación, aunque se vea mucho más bonito esta, ¿no? Entonces este, por ejemplo, es un ejemplito que hicimos ya hace unos añitos. Es una simulación de, en la malla más fina, una resolución de 256 celdas, digamos, en lo que está vertical aquí y en la dirección que está perpendicular a la pantalla, y 512 celdas en la resolución horizontal. Tenemos, es una sobredensidad en el medio interestelar, una pelota un poquito más densa que el medio ambiente. Y justo acá, justo a la derecha, un poquito a la izquierda, fuera de nuestro dominio computacional, ponemos una fuente de ionización. Entonces lo que hacemos nosotros es trazar así, digamos, la profundidad óptica en todas las direcciones radiales a esa fuente, y vamos absorbiendo la radiación ultravioleta, digamos, aquí se va a absorber un cacho y va a dejar pasar un pedacito para acá, y va a dejar un poquito menos para acá, un poquito menos para acá, y así, en todas las direcciones, ¿no? Claramente va a ser más absorbida donde hay más densidad, entonces va a tener este efecto de que al principio esa radiación va a fotoevaporar todo el material de esta pelota, y entonces a la hora que se fotoevapora, se sale radialmente hacia afuera de la pelota esa, pero así, como acción y reacción, no, lo que sale también empuja hacia adentro. Entonces hay así como un efecto cohete de que la masa que sale acá produce un choque hacia adentro de la cosa esta, y se va a formar esta estructura un poquito alargada. Esta la arrastramos, por ejemplo, que la masa que se apachurraba la masa lo suficientemente como para formar una estrella, por ejemplo. Les dejo así una simulacioncita de cómo sucede esto, ¿no? Hacia acá, hacia atrás, donde se forma esa línea horizontal, es nomás donde hace sombra, digamos, esta parte más densa que está siendo fotoevaporada de a poquito, ¿no? Y bueno, para este modelo hicimos como cuatro, para el artículo esto no se fueron cuatro modelos, diferentes densidades, diferente tasa de ionización de la estrella o algo así. Ahorita les platico un poquito más al respecto. Está, por ejemplo, este otro trabajo de
Este acá incluía, por ejemplo, la autogravedad del gas, ¿no? Que era una lata incluir la autogravedad. Había que resolver la ecuación de Poisson para encontrar la gravedad. La autogravedad es la gravedad que produce el mismo gas sobre sí mismo, ¿no? El mismo gas sobre sí mismo, bueno. Acá tenemos, por ejemplo, de aquí abajo a la derecha son observaciones hechas por el telescopio espacial en azufre 2, y se ve la base de un jet de un objeto Herbig Aro 30, que es un jet de una que proviene de una estrella de baja masa formándose. Y lo que hacemos es pues hacer lo que les había contado, ¿no? Incluir así 17 especies de ionización con todas las tasas de creación y destrucción de estas mismas, para nosotros poder predecir cuál era la radiación, cuál era la cantidad de azufre 2 que se producía, ¿no? Y acá está, bueno, esta es la columna de densidad, esta es la radiación en azufre 2. Más o menos ahí con un poquito de imaginación, aquí del lado derecho es un zoom del cuadrito que está aquí en la izquierda, y que corresponde a esta escala. Y más o menos la posición de los nuditos corresponde con las observaciones. Cosas así se pueden hacer, ¿no? Ya sin entrar más en detalle, este es otro modelo, es otra pelota un poquito más densa que el medio ambiente, y que se mueve rápidamente contra el medio ambiente y tiene pequeñas perturbaciones. Bueno, todas estas pequeñas perturbaciones van a ser amplificadas en una serie de inestabilidades hidrodinámicas y que se ven observadas también en cosas como nebulosas planetarias, ¿no? Entonces lo dejo correr así nada más como. Lo que se hubiera compactado, digamos, en el caso de que hubiera sido uniforme, se hubiera compactado de manera así suave, digamos, acá se forman todos estos así pelotitas en la punta, ¿no? La paso de vuelta porque está como bonita. Y bueno, y todos estos trabajos uno más o menos los coteja con diferentes observaciones, todos son motivados por observaciones de algunas cosas en el medio interestelar, como los objetos, estos objetos fotoevaporados, o los objetos Herbig Aro, o este caso que era objetos que se ven, que le llaman, no me acuerdo cómo le llaman, pero están localizados en nebulosas planetarias, ¿no? Esos problemitas, bueno, ya tienen su tiempo y el recurso y bueno, supercómputo en aquel entonces, ¿no? Ahorita son un poquito más complicados que eso, pero los requisitos computacionales son más o menos de este estilo. El clon fotoevaporado pues tardó un mes en la computadora, ¿no? Eran cuatro modelos. Afortunadamente teníamos una computadora que podía correr cuatro modelos a la vez, pero igual nos tardamos un mes a que saliera la estúpida simulación, ¿no? Necesitaba algo así como 2 GB de RAM. No es gran cosa, ¿no? Vamos, el iPhone tiene más que eso. El del objeto HH se tardó del orden de una semana, con un requisito ya un poquito más grande, ¿no? Digamos de 8 GB en memoria RAM. Ah, se me olvidó poner el viento del cúmulo, cosa de 3 días, o la bala interestelar, el último que mandé, que era también como del orden de una semana, ¿no? Entonces, esto es así como el límite de lo que es razonable, ¿no? Si nosotros tenemos una cosa que tarda un mes, ¡buah! Tarda un mes y luego uno se tarda, no sé, a lo mejor un mes en escribir un artículo y ya estuvo, ¿no? Pero si se tarda un año, o sea, no, mejor es que cojamos otro problema para hacer. Entonces, lo que hace uno, y esto ya con la malla adaptiva, ¿no? Entonces, lo que hace uno cuando salen nuevas computadoras es tratar de o hacer las cosas más a detalle, ponerle un poquito más de efectos de la física en las ecuaciones, o correrlo a mejor resolución para seguir más a detalle las cosas que pasan. Al final de cuentas, hace 5 años, o hoy, o dentro de 10 años, las cosas tardan del orden de un par de semanas en correr, ¿no? Las que hacemos hoy tardan también un par de semanas, pero tienen más detalle. Y pues para que tarde más semanas, un par de semanas con más detalle, hay toda una serie de nuevas cosas que uno puede ir haciendo estas cosas. En particular, hacer el cómputo en paralelo, muchos de ustedes sabrán a lo que me refiero, se refiere a que el mismo problema, en vez de resolverlo un solo procesador en la computadora, lo resolvemos entre muchos procesadores en la computadora. Hay como de, pues al menos de tres sopas, digamos. Uno puede utilizar un servidor grande, una máquina de memoria compartida, en donde todos las unidades de procesamiento de la computadora puedan accesar a todos los datos, ¿no? Esa es la manera más fácil de paralizar. Si todos
ven todo el dominio computacional. Bueno, cada quien puede hacer operaciones en una pequeña porción de estas cosas. Y uno se tienen que encargar nada más de sincronizar, que no se atropellen unos con otros. Eso, pues está bueno. Nomás el problema es que las computadoras estas salen una lana, ¿no? O sea, sale, así, sale. Es un problema de costo, es un problema de que si nosotros tenemos N cantidad de pesos, bueno, más vale que compremos lo que mejor desempeño nos pueda dar, ¿no? Algo que nos da particularmente mucho mejor desempeño es un clúster de computadoras. En vez de tener una computadora muy buena, así, bien grandota, bien carota, así, compramos muchas más chiquitas y las conectamos en una red rápida entre ellas. Entonces, bueno, acá el único problema es que no todos ven todo el dominio computacional. Cada quien ve un pedazo que está resolviendo, y cuando quiere saber qué pasa en su interfaz, pues le tiene que preguntar al procesador de al lado: oye, pásame cuánto vale tu densidad acá, ¿no? Y ya se la pasa. Eso es un poquito no tan así, pero bueno. Más recientemente hay una opción interesante que estamos tratando de explorar, y es esta tecnología de tarjetas gráficas, ¿no? Esa es una cosa que viene siendo impulsada por las cosas de no sé, básicamente los juegos electrónicos, no los videojuegos. Son estas tarjetas que pueden, que tienen del orden de cientos de procesadores muy ahí tontos, creo que es la palabra, ¿no? Procesadores que no hacen cosas muy muy complicadas, porque son un montón, entonces pueden hacer muchas operaciones al mismo tiempo. En su momento había la limitante de que, bueno, para que uno se vea bonito en esta tele no necesitamos más que este punto flotante de o 4 bytes, no necesito, o sea, precisión sencilla, mientras los cómputos así que uno quisiera hacer son en precisión doble para evitarse errores de truncamiento. Actualmente, bueno, ya fue suficiente el impulso de la gente que hace cosas de supercómputo como para que estas tarjetas tengan doble precisión, pero seguimos en el sigue teniendo ahí un pequeño cuello de botella, y es que la cantidad de RAM que tienen no es tan grande, ¿no? Para que se vea chidísimo el diablo jugando ahí en nuestra pantalla, no necesitamos tanta RAM. O sea, tenemos que 1000 píxeles por 700 y feria, ¿no? En alta definición, no necesitamos tantas operaciones como quisiéramos en astronomía, ¿no? Y bueno, acá sigo con las fotos de la familia, ¿no? Esta es nuestra computadora del instituto. En su momento fue así como, wow, era como una décima parte de Cambalama, ahorita como fue, ¿no? Ya es así como que la vemos medio con cariño, pero así como que no es así la cosa más buena. Igual está bueno, o sea, es un décimo de Cambalama, y Cambalama algunos dirán que es medio obsoleto, no sé, no duró ni 2 semanas en la lista de las mejores 500 del mundo, ¿no? Pero pues esta la tenemos para nosotros todo el tiempo, ¿no? En Cambalama uno manda a correr una cosa y se tarda ahí un par de semanas en lo que entra en el proceso a correr, para que luego te des cuenta que metiste mal un parámetro, ¿no? Bueno, la paralelización en códigos eulerianos es, como ya les había platicado un poquito, consiste en partir el dominio, digamos, este dominio, no sé cuántos son, 16 pelotitas al cuadrado, ¿no? Lo partimos en 4. Entonces, le podemos mandar la cuarta parte de eso, o sea, 4 pelotitas al cuadrado, me estoy refiriendo a las pelotitas azules, llenas, ¿no? Nada más, a 4 procesadores. Cada uno de estos puede resolver este problema, pero a cada paso de tiempo, digamos, las pelotitas blancas de que son las condiciones de frontera, pues no son arbitrarias. En este caso, bueno, sí son, las que están afuera del dominio computacional son arbitrarias, ¿no? Esta no puede calcular la derivada hacia la izquierda. Entonces, esto no la tiene que poner a mano. Pero esta de acá sí que puede calcular su derivada a la izquierda, porque es lo que está pasando en el fluido aquí. Entonces, esta de acá ya no va a ser una pelotita blanca, una condición de frontera artificial, sino va a tener que ser la pelotita negra de este procesador, ¿no? Entonces, este procesador le va a tener que pasar todas estas a este procesador para que las ponga aquí y este pueda resolver un paso de tiempo. Y esta es así sencilla, ¿no? La filosofía, o sea, lo partimos en 4. La única cosa es que a cada paso de tiempo la interfaz entre lo que está resolviendo un procesador y otro tiene que ser comunicada, tiene que ser pasada por una red. Un poquito de lo mismo, ¿no? Si partimos un dominio tridimensional, bueno, se parte en prismas o en rebanadas, como lo quieran ver. Por ejemplo, que es un JET
que está precesando, o sea, es una fuente que lanza material en esta dirección y en esta dirección, y que además tiene aquí incluido un movimiento orbital, o sea, la velocidad hacia sí y además hacia sí, precesa y tiene una componente orbital. Requiere, por ejemplo, para resolverlo alrededor de 32 gigas y en 32 procesadores cuando Diablo estaba nuevecito, corrió en el orden de una semana, me parece que se tardó una cosa así, ¿no? Si esto lo hubiéramos corrido con en un solo procesador, bueno, se hubiera tardado, en vez de una semana, se hubiera tardado 2-3 meses, ¿no? Y para ahorrarme un poquito, para seguirle un poquito, todas estas estructuras así en general también tenían así como un modelo analítico que describía cuál era la posición que tendría que tener esta cosa si no incluye la velocidad orbital y la velocidad de la precesión del jet este, ¿no? Ya después de que tenemos códigos de malla adaptativa, ya después de que tenemos códigos en paralelo, ahora queremos hacer las dos cosas. No es tan trivial, porque ahora ya no las rebanadas, pues antes lo veía, ¿no? Tenía un dominio cuadrado, lo parto en cuatro, listo. Pero pues, si uno en la esquinita de abajo va a refinar, digamos, va a tener malla más finita y los otros no, pues no va a ser justo que un procesador va a resolver la mayor parte del tiempo y los otros estén nada más descansando. No es que no sea justo, sino que nos vamos a tardar mucho esperando a que este termine para poder seguir a cada paso de tiempo la evolución de estas cosas. Entonces, por ejemplo, este es un código que está que tiene una malla adaptiva que le llamamos a bloques. Entonces, si quieren, acá tenemos una resolución pobre, menos pobre y un poquito mejorcita. Y cada uno de estos bloques tiene exactamente la misma cantidad de celdas. Es un poquito la idea. Acá nosotros vamos a hacer el tiempo que nos vamos a tardar en resolver este bloque azul va a ser el mismo que nos tardemos en resolver este de acá. Este ocupa un pedazote en el espacio, este ocupa una cosa más chica, pero normalmente acaban de estar sucediendo las cosas interesantes porque es donde tenemos resolución más fina. Y la manera que hacemos la repartija de la carga es trazamos lo que le llaman una curva de Hilbert. Acá, por ejemplo, si se fijan, con una curva de este estilo alcanzamos, es parecida a la que está aquí a la izquierda, a la derecha, ¿no? Recorremos todos los procesadores así como en una secuencia, ¿no? El hecho de usar una curva de esta nos garantiza a nosotros que la mayoría de los procesadores se van a quedar con cosas que son contiguamente espaciales. Esto va a minimizar la cantidad de interfaz entre los diferentes procesadores, entonces va a minimizar la cantidad de información que tiene que ser transmitida por la red, que es mucho más lento que hacer las cosas localmente. Entonces, por ejemplo, aquí son 16 bloquecitos, ¿no? Si uno lo quiere repartir entre cuatro procesadores, ¿de a cuánto toca? Pues de a cuatro, ¿no? Seguimos la curva esta, así, en esta dirección, aquí hay cuatro, le tocan a este que lo estoy circulando con una cosita roja, este de acá, uno, dos, tres, cuatro, este de acá se lleva todo este pedazo, este otro se lleva uno, dos chiquitos de acá, y este otro de acá le toca también dos grandecitos, dos medianitos y dos chiquitos. Con esto nos garantizamos que todos los procesadores van a terminar de resolver ese paso de tiempo más o menos el mismo tiempo. Aquí es exactamente el mismo tiempo van a tardar, ¿no? Cada uno tiene cuatro procesadores, cuatro bloques, y se pasan a través de la red esto. Acá, por ejemplo, un poquito más rápido, es un jet que está siendo inyectado acá en una esquinita que está aquí abajo a la izquierda, y cada uno aquí está, en medio está la malla y abajo están qué porción del dominio computacional está hecha por cada uno de los que son 8 procesadores, ¿no? Entonces el procesador número 8, bueno 7, es el que tiene magenta, resuelve casi todo, pero casi todo está en resolución más gruesa, ¿no? Y por acá hay uno que resuelve así como este puro pedacito, pero que tiene exactamente la misma cantidad de cuentas que el procesador grande. Y esta cosa es una cosa dinámica, ¿no? Se va refinando la malla en tiempo real, y en tiempo real uno va distribuyendo los diferentes pedazos de dominio computacional al resto de los procesadores, y se sigue así, ¿no? Acá ya está un poquito más democrática la cosa, ¿no? Ya cada quien está resolviendo un cacho más o menos igual de dominio computacional. Y para que se den una idea más o menos de lo que me refiero con así resolución razonable, este jet le voy a hacer un zoom a esta porción, ¿no?
Esto es así, el dominio computacional entero. Si uno le hace un zoom a esta cosa, tiene ahora esta situación. Le hago nuevamente un zoom del mismo tamaño para ver esta porción aquí adentro. Y ya está. Adentro de eso, bueno, todavía más estructura, ¿no? Está este. Un poquito más, o un poquito más. Un poquito más, o un poquito más. Otro poquito más. Oh, ah, ya se ven las celdas, ¿no? Ya se ven. En cada uno de estos puntitos uno calcula cuál es el momento que entra del lado izquierdo y el momento que sale por el lado derecho, bla, 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 así, para todas estas cosas, ¿no? Se pueden imaginar que son millones de cuentas. Y bueno. Acá. Vale, les voy a pasar también una animación de un problema que resolvimos. Es esta cosa medio interesante, es la estela de la estrella variable Mira. Es una estrella que, bueno, es es una estrella súper estudiada. Es una estrella variable que ha sido utilizada para definir un tipo de estrellas tipo Mira. O sea, súper famosa la estrella, súper conocida, estudiada, observada muchísimas veces. Hasta que en el 2010, 9, algo así, y sí, estaban haciendo un mapeo así del cielo en rayos ultravioleta y chispas, ¿no? Que se encuentran que tiene esta estrella, pero una estela, pero una cosa gigante, 2 grados, así es como 4 lunas, ¿no? Una cosa así, un rayón en el cielo y que nadie sabía. Al lado de esta estrella que salen todos los libros de texto, ¿no? Y bueno, había toda una discusión de cómo era posible tener este tipo de estructura, varios modelos, todos más o menos suponían que era lo mismo, que era, es una estrella que uno mide que tiene una velocidad muy rápida y que tiene un viento también considerable, y esta estrella, bueno, es así como imagínense a Bob Marley corriendo, ¿no? Así fumando y corriendo, así va dejando un estelario, ¿no? O Snoop Dogg para las nuevas generaciones, ¿no? Pues Snoop Lion, si quieren. Y va dejando esta estela, ¿no? Había un par de detalles técnicos, no voy a entrar en detalles del tamaño del choque a proa que se forma aquí en la punta, el ancho de la estela, no sé qué. Y va, es más o menos un modelito que hicimos con este nuevo código. Está escrito aquí. Uno puede imaginarse a Mira moviéndose rápido, mandando un viento, o puede imaginarse a Mira quietecita, lanzando un viento y medio que viene rápido hacia allá, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, simulamos esta interacción, en particular para digamos, que se ajuste el tamaño de la estela que se ve, del choque a proa en la punta, y una estrella lo suficientemente colimada en la parte de atrás. Había que escoger algo así como que Mira estuviera entrando a la burbuja local. Esto es así una zona burbuja que de material mucho más caliente cerca de la vecindad solar, y que uno mide por algunas otras observaciones de la burbuja local, que Mira está justamente, observaciones del movimiento y de la posición de Mira, está ahí así como algún adentro o afuera, o sea, básicamente entrando a la burbuja local, ¿no? Entonces, aquí les voy a pasar una animacioncita. Arriba está la malla adaptiva, abajo en azul está la densidad y como espejo está la temperatura. Eso ya es después de que se generó esta estela en, digamos, fuera de la burbuja. Y ahorita van a ver que entra un material un poco más caliente. Acá donde está, va a entrar por la derecha, va a estar entrando material más caliente y más tenue de la burbuja, y van a ver cómo se forma una estela parecida a la que se observa en Mira, ¿no? Se genera un montón de choques que se ven acá, que no se alcanzan a notar aquí aquí, pero en la malla se alcanzan a notar todos estos choques, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas se pueden hacer. Juan Claudio Toledo, estudiante del posgrado de astronomía que trabaja con nosotros, se dio a la tarea de, bueno, agarrar este código, tratar de aprender cómo funciona y hacerlo en tres dimensiones, ¿no? El último que les había mencionado era bidimensional, este que mandaba los bloques hacia los diferentes. Entonces, en tres dimensiones, pues la cosa es igual, un poquito más compleja nomás. Así, por ejemplo, una curva de Hilbert para nosotros redistribuir la carga es esta cosa así ya medio extraña. Pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo que uno viaja alrededor de esta curva de Hilbert, eso nos asegura que mayormente van a estar contiguas las zonas que le toca a cada procesador. Y bueno, a darle vuelta a la manivela, ¿no? Que salgan los resultados. Acá les voy a presentar, por ejemplo, la interacción entre dos vientos estelares. Aquí la Q es un error de font, es de Theta 1 Ori. Theta 1 Ori es la estrella
básicamente que alimenta la nebulosa de Orión. Es una estrella O muy grande, digamos, la estrella O más potente cercana que tenemos aquí, cercano. Y lo que hacemos es, Theta 1 Ori en particular es una binaria, bueno, es un sistema de tres estrellas, una que está un poquito lejos, así dándole vuelta a las dos más grandes, una que como de una masa solar, pero nosotros lo que vamos a estudiar es la que está más cerca. Hay una que está muy cerca de Theta 1 Ori, que es así la galletuda, la poderosa, que tiene como 30 masas solares. Alrededor de esa hay una muy chiquita, como del orden de una masa solar, que ni picha, ni cacha, ni deja batear, o sea, está muy, muy así, apenas perturba a la otra que está muy grandota. Y hay una que está un poquito más lejos, que tiene 12 masas solares y que también tiene un viento estelar considerable. Estos dos vientos van a chocar mientras las estrellas se van moviendo. Y aquí lo que hicimos fue poner las dos fuentes de viento y resolver la ecuación de la órbita para irlas moviendo en nuestro dominio computacional, ¿no? Todas estas fuentes de viento se van a ir moviendo siguiendo la ley de Kepler, ¿no? Las ecuaciones de Kepler para el movimiento orbital entre estas dos estrellas. Está relativamente bien determinada cuál es la órbita de la segunda compañera esta de Theta 1 Ori. Está padre porque tiene una excentricidad grandecita, es de 0.61, quiere decir que es bastante elíptica la órbita, no es así circular y bonita, lo cual hace que varíe la velocidad de la órbita entre 25 y 90 kilómetros por segundo. Y los vientos esféricos, bueno, se va a generar así. El viento más grande pues va a aplastar y va a dejar así casi como un cometa al otro viento, ¿no? Ahorita lo van a ver un poquito. La tasa de pérdida de masa es del orden de 10 a la menos 7 masas solares para la grandota, 10 a la menos 8 masas solares para la más pequeña. La velocidad terminal del viento del orden de 1000 para una, 500 para la otra. Y bueno, estas son simulaciones de así, ya resolviendo la órbita, ¿no? Acá les presento a Theta 1 Ori y la compañera que le da vueltas, ¿no? Entonces ahorita van a ver, por ejemplo, cómo aquí está graficada la densidad y está graficada con cuadritos la malla, y este es un corte así en el medio del plano computacional, ¿no? Van a ver cómo la malla se va a refinar alrededor de donde pasan las cosas interesantes, alrededor de las estrellas, y bueno, la estructura de vientos que se forma. Ya se les pasó la animación, ¿no? Claramente el viento de esta es más poderoso, y digamos, si fueran iguales, habría así como un plano aquí, ¿no? Así nomás en donde se juega, como si tuvieran dos burbujas de jabón, el plano donde entran en contacto, así, derechito. Acá una es mucho más poderosa que la otra, entonces aplasta el viento de esta, lo aplasta para acá. Ahorita paso de vuelta a la peliculita, dense cuenta, aquí como está más o menos simétrica el choque que se genera aquí con los vientos. Cuando esta es más rápida, o sea, cuando pasa más cerca en el periastro de esta, van a ver cómo hay como un lag de la estela que se forma. Sí, fíjense, acá ya no es simétrica, ¿no? Acá tiene así como que una colita así curvada. Y pues simplemente por la resolución de las órbitas, ¿no? Es más rápido mientras más cerca del periastro está, más lento cuando está más lejecito. ¿Cuál era la tercera ley de Kepler, ¿no? Que barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? Pues las áreas ahí están más tiene que pasar más rápido alrededor de esto. En particular estamos interesados en modelar la emisión en rayos X de la interacción de estos dos vientos. Son dos vientos bastante poderosos, del orden de 1000 kilómetros por segundo, metidos en un cacho. Acá no les dije la escala, son como de 80 unidades astronómicas. Está realmente cerca una estrella de la otra, teniendo un viento bien fuerte. Entonces estos van a chocar y van a emitir en rayos X. En particular, uno puede estimar la emisión en rayos X suaves, y se ve pues así, ¿no? A ver, acá tiene como un artefacto numérico que necesitamos arreglar. De hecho, ya arreglamos nomás esta película, es un poquito de hace un par de semanas. Y fíjense, cuando está lejos, digamos, el valor máximo que tiene la emisión de rayos X, aquí en estas unidades están todavía medio chafas, le digo que es de hace un par de semanas, pero ahorita ya Claudio ya le dio que miran bien las unidades físicas, es, digamos, amarillito, ¿no?
Y cuando se acerca más, pues están más cerca los vientos, es así como más emisión rojito, ¿no? Entonces acá, oh, va de vuelta. Cuando están más cerca una de la otra, acá tiene una emisión en rayos X más fuerte, ¿no? Y uno, bueno, puede no nada más hacer esto, sino graficar cuál es la emisión total en rayos X suaves como función del tiempo, como función del periodo de la cosa esta. Y más o menos da con predicciones analíticas así medio simples de cómo sería la emisión de rayos X, ¿no? Y bueno, como que esta era un poquito la idea, nada más platicarles así como un collage de diferentes cosas que hacemos, todos resolviendo las mismas ecuaciones, ¿no? Un poquito, algunas cosas le incluimos a un problema, algunas cosas le incluimos a otro, algunos tienen autogravedad, algunos tienen un tipo de enfriamiento radiativo, algunos tienen otro tipo de enfriamiento, algunas cosas. Pero son el tipo de cosas que se pueden resolver hidrodinámica en el medio interestelar, ¿no? Bueno, muchas gracias, si tienen alguna pregunta.